mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. ¡Feliz viernes para todos! Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Una mujer admitió que atropelló a menores creyendo que eran una mexicana y un terrorista. Una mujer de Iowa admitió que atropelló a dos menores por su raza, ya que creía que una era mexicana y el otro un terrorista. Ahora enfrentará más de 20 años de prisión por sus acciones. Nicole Poole Franklin, de 43 años, residente de Des Moines, en Iowa, se declaró culpable de un delito federal de odio por atropellar de manera intencional en el 2019 a dos menores de edad. Los fiscales señalaron que Nicole Poole Franklin condujo intencionalmente su vehículo hasta arrollar a un niño de raza negra de 12 años, a quien le ocasionó lesiones en una pierna. Durante la audiencia del miércoles, la mujer dijo que creyó que el menor era ascendiente del Medio Oriente y miembro de un grupo Estado Islámico. Minutos después, atropelló a una latina de 14 años, quien sufrió lesiones por las que permaneció hospitalizada por 2 días. Emiten condena de hispano por intentar incendiar la casa de su ex esposa porque presuntamente le habían detenido el cheque. Un cheque representa la posibilidad de sufragar diversos gastos en el hogar, como los que entrega el gobierno por la pandemia. ¿Pero qué pasa cuando se desata una tragedia familiar por el dinero del papel? Esto fue lo que sucedió cuando un hombre intentó incendiar la casa de su ex esposa e hijos. Los desafortunados hechos sucedieron el pasado 30 de agosto del 2020, cuando el recién condenado José Hernández Valerio, de 28 años de edad, decidió externar su frustración de la manera más terrible contra su familia. De acuerdo a la información oficial de las autoridades, el hombre recibió una condena de 40 años de prisión y al menos 20 años de cárcel antes de cumplir con los requisitos para poder obtener la libertad condicional. El presidente Joe Biden dice que combatir el cambio climático creará millones de empleos bien pagados. Mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. El gobierno de Estados Unidos no solo otorgaría cheques de ayuda económica, sino que también buscaría beneficiar a la población a través de oportunidades de trabajo que sugieren en la batalla contra el cambio climático que plantea el presidente Biden. Biden citó un plan de infraestructura por valor de 2.25 billones de dólares, recientemente presentado y que debería ser aprobado por el Congreso, como ejemplo del nuevo impulso económico que supone la lucha contra la crisis del cambio climático. Es una oportunidad para crear millones de empleos bien pagados en todo el mundo en sectores innovadores. Este desafío y estas oportunidades van a ser encaradas por los trabajadores de todas las naciones, expresó Biden en el arranque de la jornada de cierre de la Cumbre del Clima organizada por el gobierno. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Que tengan un excelente fin de semana. Mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955.